El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó la rehabilitación de la unidad La Micaelita en Tlaquepaque, en donde se ejercieron más de 100 millones de pesos en infraestructura. Enrique Alfaro destacó que estas obras de rehabilitación en sitios más vulnerables de la zona metropolitana son materia de envidia para las zonas con más plusvalía de la ciudad, debido a que la infraestructura para el disfrute de las familias contemplan campos de béisbol, fútbol y boxeo. Como esta, obras de primera que tienen un impacto muy profundo en la vida comunitaria. Por eso creo que podemos estar tranquilos en Jalisco. Aquí hay una visión y un proyecto de futuro. Aquí, más allá de la grilla, del ruido, de todo lo que se genera como parte de la actividad política, aquí ya estamos concentrados en prepararnos para gobernar los siguientes 6 años. Ya hay que los demás sigan dando patadas al aire, que se peleen con quien quiera, nosotros concentrados en nuestro trabajo y demostrando con hechos. El gobernador del estado recordó que antes de ingresar a la administración, los espacios públicos se tenían que pagar una cuota para ingresar, pero el objetivo es generar la actividad comunitaria para tener espacios de paz. Esta obra no es regalo de Enrique Alfaro, esta obra se paga con el dinero de todos ustedes, con el dinero de las y los jaliscienses. Y es importante que sepan que esta obra de la unidad deportiva representó una inversión de más de 63 millones de pesos. Y adicionalmente, ya decía la presidenta que hicieron de parte del municipio, estos 63 millones son 53 del gobierno estatal y casi 10 millones del gobierno municipal. Le entramos juntos. Y luego el municipio arregló las calles de alrededor. Ya se ve hoy espectacular. Y nosotros hicimos Avenida Las Rosas con una inversión de 36 millones de pesos. Ahorita la vamos a entregar aquí a 2 cuadras. Y la verdad, la avenida también ustedes la transitan todos los días. Quedó. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.